Vamos con The Last of Us. Este juego lo he visto. He visto jugarlo bastante, pero yo no lo jugué. Y aquí un mataleón ahí, muy brutal. Muy brutal, muy brutal. La ha dejado KO con un mataleón y además no ha sido algo instantáneo, sino que le ha llevado algo de tiempo. Muy bueno. Y aquí usando a este para cubrirse, golpe doble y al joder. Hasta luego, Federico. Este está siendo de momento. Lo que estamos viendo es bastante realista, Porque fijaos que incluso contra una mujer, fijaos lo que le está costando quitársela de encima, Sí que es verdad que tiene el virus este que les va transformando ahí en monstruos y esta historia, pero fijaos. ¡Ah! Fuera de ahí. Fuera de ahí. Ah, ya, ya, ahora le ha atacado Eli por la espalda. Y aquí, ¿veis? Este intercambio me gusta. Este intercambio es realista. Este intercambio... Ahí, ahora le golpean. Ahora él va a tener que salir a ver cómo sale con un cabezazo atrás. Eso es difícil, pero... Y ahora le agarran, claro. Se le dificulta. Contra dos tipos se le dificulta. Menos mal que tiene la ayuda de Eli, porque si no... No hicieron secuela de este juego, podrían haber hecho, qué lástima. Ya este le derriba y le pisa la cabeza. Y este un buen golpe, ni siquiera con ese golpe le deja KO, eso es. Es una pobre... Aquí empuja. Boom, boom, boom. ¡Bum, bum! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia la de golpes que le ha metido a ese! Eso en la realidad, amigos, te dejaría la mano destrozada. A no ser que la tuvieses muy, muy, muy fuerte, muy entrenada, muy preparada. ¡Guau! Y aún así, tanto golpe uno detrás de otro, así, con esa potencia, con esa fuerza. ¡Uf! Eso sí, al otro tipo lo dejarías... Eso sí que le dejaría fuera de combate. Recibir tantos golpes, no... No sé si hubiese una persona normal si aguantaría tantos, tantos golpes uno detrás de otro. Y aquí gancho y gancho y golpe muy bestias, pero sin perder abajo y arriba. ¡Buah! Muy bien, entran los golpes muy bien. La cámara, si os fijáis, se mueve durante el combate. Esto es importante porque le da, ya os digo, esa sensación de caos. Y a mí me gusta. Y ahora, muy bien lo de los tobillos aquí. Y, bueno, eso sí que no. ¡Buah! No es fácil, también os digo una cosa. Eso que acaba de hacer de agarrar a alguien y estamparle la cabeza de esa manera, a no ser que esté ya un poco mareado, no es algo, no es tarea sencilla, Y en estos juegos, esto, lo de estampar contra la pared, en estos juegos lo hacen así de fácil. Se lo han sacado de las pelis de Hollywood. Yo, mira que he visto, he analizado situaciones callejeras, las he vivido yo en vídeo, todo, las que me han contado, y nunca jamás he visto o escuchado a alguien que quedase KO porque le estampasen contra la pared. No. Normalmente la gente queda KO o bien a base de golpes del oponente, o bien al caer al suelo y golpearse la cabeza contra el duro asfalto o lo que sea. Ahí eso sí que es peligroso. Pero el que te estampen contra la pared, ya os digo, eso yo no lo he visto. A mí, de nuevo, en una anécdota que tengo con 15 años, me agarró un tipo por la espalda y me estampó contra un coche. Y me acuerdo de pensar cuando hizo eso, esto no me ha hecho absolutamente nada. O sea, no me dolió absolutamente nada. Lo que sí que me dolió fue el puñetazo que me estampó el otro cabrón después, cuando menos lo esperaba. Pero bueno, es una experiencia aquella fantástica para mí, porque me hizo evolucionar y crecer muchísimo. Y ya os digo que tuve suerte de que me pasase a los 15 años. Eso menos aún, a no ser que tenga la cabeza como una sandía, claro.
Y aquí, tres golpes y hasta luego, Pepa. Y aquí le ha dado con el arma. Esto sí que podría ser más realista. Y este golpe, ¡buah! No entraría. No es así de fácil golpear a alguien con un palo, ¿eh? La gente normalmente no recibe los golpes con los palos o con los bates como se ven en los videojuegos. El golpe con un palo tienes que saber muy bien cómo darlo para no quedar en un punto en el que el rival te lo agarre. Lo más normal, si atacas a alguien con un palo y no tienes demasiada idea, es que obviamente el primer golpe sí que dañe bastante al rival, pero bueno, él va a levantar las manos y pues bueno, le vas a hacer daño de una manera o de otra, pero te va a agarrar el palo o el bastón así de rápido. Normalmente también, si es medianamente inteligente, lo que va a hacer es acortar la distancia. Entonces sí que los golpes aquí con palos y combates no son, bueno, y en los videojuegos en general no son demasiado realistas. ¡Boom! 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 Vale, hasta luego, Pepe. Y aquí golpe, golpe. Está con una tubería. No, con un bate también. Ahora parece una tubería. Demasiado. Ah, mira, un combate aquí, combates. Demasiado fácil entran los golpes con combates y con palos. Pero bueno. Todo lo demás es bastante bueno. El movimiento de la cámara, eso es importante para dar esa sensación de caos. El ritmo es bueno, los adversarios también vienen corriendo a por ti muchas veces, eso también es importante. Aquí, bueno, hemos dejado a ese más seco que la mojama. Vale, ok. También lleva un hacha. Yo la verdad es que con un hacha tengo poca experiencia. La he usado poco y es algo que... ¡Ah, qué bueno eso! Qué bueno eso de 1, 2 y 3. Eso ha sido... Eso me ha gustado. Aquí tenemos a Ellie. La agarran del cuello. A ver cómo sale. ¡Ah! Con un mordisco. Bien, bien. Eso me ha gustado. Eso me ha gustado. Claro, vamos a ver. No olvidéis, hablando de los mordiscos, muchas veces la gente que entrena mucho grappling olvida que una de las armas más importantes que tenemos los seres humanos son... los mordiscos, la boca, o sea, vamos a ver. Vosotros no sé si habéis visto a alguien alguna vez que haya tenido, que haya quedado inconsciente y haya cerrado la mandíbula. O sea, el ser humano, los músculos de la mandíbula son brutales, o sea, tienen una fuerza increíble. Si tú agarras bien a alguien en el suelo, aunque te esté inmovilizando, lo que sea, le agarras bien con una buena mordida, ¡buf! Con esto tenéis que tener también vosotros mucho cuidado. Si alguna vez estáis en una situación complicada, mucho cuidado, no os pongáis en una situación, sobre todo contra alguien así, que sea, yo que sé, que un poco sucio, que no sepáis, puede estar a lo mejor con otros temas, tal y cual. Mucho cuidado que no os muerda, porque así se transmiten muchas infecciones. Llevad mucho cuidado con eso. Pero bien, ¿qué nota le ponemos al Last of Us? Vamos a darle... No sé si darle un 9, un 9 y medio... Como el Red Dead Redemption está, es igual de realista que el otro, pero incluso este movimiento de cámara y la velocidad y todo... Vamos a dar un 9,5. Va a ganar el Last of Us 2 en cuanto a realismo, me ha gustado bastante. Sí que es verdad que tiene algunos puntos que en la realidad sería complicado que saliesen así de bien, pero me ha gustado bastante. Ya os digo, le vamos a poner un 9,5.